¿Eres youtuber? ¿Tienes ingresos? ¿Sabes cuáles son tus obligaciones? Te las explico en un momento. En primer lugar, desde el momento que tienes ingresos, tienes obligación de cotizar como autónomo y pagar tu cuota de autónomos. Y segundo, comunicar a Hacienda tu inicio de actividad. ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? Desde el minuto uno. En el primer momento en que tengas ingresos, tienes obligación de comunicar a Hacienda tu inicio de actividad. ¿Y qué implica ese inicio de actividad? Dos impuestos, IVA y renta. ¿Qué supone eso? Obligaciones periódicas. Tienes que declarar trimestralmente el impuesto sobre el IVA y el pago a cuenta de tu declaración de renta. Recuerda, aunque no seas tú quien emite las facturas y que sea tú el destinatario de tu servicio, por ejemplo, YouTube, el que emite tus facturas en nombre tuyo, tú eres el responsable de hacer estos impuestos. Y en una factura no hay que tener solo en cuenta el importe total a percibir. Dentro de ella hay una base imponible, un IVA, una retención y un total factura. Ese total factura es la cantidad que tú vas a recibir, pero antes sí tienes que tener en cuenta el IVA y la renta. Te explico en un momento. En la renta, ¿qué tienes que declarar? Se calculan ingresos y gastos. Los gastos directamente vinculados a tu actividad. Por ejemplo, la compra de un ordenador, la compra de un micrófono, la compra de un software, los gastos corrientes que tú utilizas para hacer tu actividad. Eso te los vas a deducir de tus ingresos obtenidos. De ahí saldrá tu base imponible que vas a declarar en tu declaración de renta anualmente en el ejercicio siguiente, pero trimestralmente con el pago a cuenta. ¿Y qué importe? El 20% de tus rendimientos. Al final verás si tu declaración de renta sale positiva o negativa, pero periódicamente pago a cuenta de la renta. ¿Y en el IVA qué tienes que hacer? En el IVA es importante saber primero quién es el destinatario de la operación, si es una empresa o es un particular. Y segundo, ¿dónde está ubicada esa empresa? Si está ubicada en España o en el extranjero, en la Unión Europea o en un país tercero. Si es en España, en cada factura tienes que repercutir el 21% del IVA y tienes que ingresarlo a Hacienda. Todo, no todo, te puedes descontar, deducir el IVA soportado. También de las facturas vinculadas a tu actividad, de esas te puedes deducir el IVA y pagar la diferencia entre lo ingresado y lo soportado. Pagarás impuestos de IVA de esa cantidad. Por tanto, muy importante, tú eres el responsable de tus impuestos, no la empresa que te paga. Tú eres el responsable de tus impuestos. Desde el primer momento y siempre tener en cuenta el IVA y el impuesto sobre la renta.